Dice, ¿qué fuerza es necesaria para levantar una carga de 100 kilogramos? De aquí la carga le ponen R. Con una polea móvil. Vamos a ver, polea móvil. Es que se puede mover. Entonces puede ser de este tipo. Y ponen la carga aquí, con lo cual la fuerza tiene que ser igual que la carga, en este caso serían 100. Es que levanta 100. En este caso la fuerza es igual a la resistencia. Pero... Sí. Una polea. Y otra polea. Ay, que se me cae. Y aquí pongo la carga que sea. 100 kilos. No, la carga está aquí. No, aquí, aquí. Entonces, ¿qué fuerza tengo que hacer aquí? ¿El qué? Pues aquí dice que la fuerza es R partido 2N, donde N dice que es el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles hay ahí? Pues entonces será 100 partido 2 por 1, 50. Ya está. ¿Qué quieres?